Hola chicas, muy bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Perdón porque el mensaje de este vestido no está en español. Lo que sucedió es que yo estaba intentando hacer el vídeo. Yo hice el vídeo en portugués, siempre lo pongo la traducción en español. Después el vídeo hecho. Bueno, lo que sucedió es que como estaba haciendo yo con Mano, hilo muy delgadito. mano. Adiós. Yo estaba haciéndolo con un hilo muy delgadito, que es este. Yo hice un pensado de vídeo desde siendo como lo haría, pero lo que sucedió es que mi editor de vídeo no lo conseguía lograr hacer la traducción. Mira cómo se estaba quedando. Y ahora, bueno, yo lo voy a hacer el vídeo. Todo, yo hice, acabé mezclando con el vídeo solamente en portugués. Bueno, yo estaba haciendo el vestido. Yo creo que ustedes le van a conseguir lograr mirando el vídeo en portugués. Yo hice con este punto que se llama, acá en Brasil llamamos el punto tombadito. El punto tombadinho o João Deitado, no conozco los nombres de, en español. Es un tipo de punto piña, es como solamente tres. Yo hice, ya enseñé a hacerlo en mi canal hace tiempo. La espalda de este vestido tiene ese detalle, que es una tira. Yo trabajé ahí haciendo las disminuciones en las laterales, del borde hasta llegar a este punto. Acá donde ya hacia arriba, donde no le hice disminución, es la parte de mi sisa. Hice la mitad, porque el delantero tiene el detalle de ella. En el vídeo de hoy nosotros vamos a hacer la parte de la tira que se queda en la espalda. Perdón por el vídeo no tener salido. Yo voy a seguir intentando hacer la traducción de esta parte de delantero de ella para ustedes. Pero yo estaba trabajando con hilo muy delgado y no está me gustando. Este es un hilo que yo imagino que es hilo brisa. Pero acá en Brasil yo no te lo compro, no tiene nombre, no tiene nada. Solamente es un rodillo de este tipo con un kilo o poco otros o más de hilo para hacer trabajar. Es un buen hilo, miren de prendas buenas. Me gana muchas cosas. Mira cómo que se queda hermoso. Es el diseño que vamos a hacer para poner en medio de la espalda. Ella se queda sí, en la espalda de vestido. De este modo yo voy a hacer ella hasta el final. Y después le vamos a hacer la unión. Bueno, una cosa que quiero decir a ustedes es que tienen que regalarme tu like y compartir en sus redes sociales. No le da de suscribir a mi canal. Ese detalle se va a hacer toda la vuelta hasta este punto. Cuando llegue a este punto, nosotros vamos a atrapar la sisa de la espalda. Acuérdate que la sisa delantero son 18 centímetros para una talla para mujeres hasta talla grande. Tallas mejores siempre se pone un trocito más, 22 centímetros, 20 centímetros delantero Mano, y 22 en la espalda. mano, Meu Deus. La espalda se pone 22, mano, 20 che. centímetros. La espalda se pone 20 centímetros delante de lo de suyo. Entonces, lo que voy a hacer es hacer esta tira hasta llegar a este punto, sujetando ella en este borde. Cuando llegue acá, yo voy a trabajar 20 centímetros de esta tira hasta que tenga hecho el asiste de la espalda. Y después, voy a hacer lo completo delantero. El delantero de ella. Yo estoy haciendo la tira hacia afuera, no lo estoy haciendo ya sujeta en la espalda. Porque, bueno, yo no sé lo que sucedió conmigo, chiquitas. Yo imaginé que no lo conseguiría lograr haciendo así. Y bueno, lo estoy haciendo. Así está se quedando la mía. Me está gustando mucho porque mira cómo que se queda bien. Es un detalle buenísimo para hacerlo. Y yo voy a hacer ella por completo con ustedes. Yo no voy a hacer con este hilo. Yo le voy a hacer con este hilo de acá. Es de otro color. Porque lo que estoy mirando allá ya estaba hecho para hacer la parte delantera. Y yo puedo hacerlo ya sujetando, pero no voy a hacer con ustedes. Porque ya no hice este video en portugués así. Entonces vamos. Empiezo con el inicial. Y le voy a hacer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. En mi primera cadenita le hago un punto deslizado y le cierro un anillo. 1, 2, 3. Y le voy a hacer 13 puntos. Las tres cadenas son las primeras. La primer punto alto. 2, 3. 4, 5, 6, 7, ay Dios, 8, 9, 10, 11, 12. Y el último punto yo voy a poner en este punto de sujetar acá, haciendo el último punto alto. 13. Mira. Así lo quedo yo. Le volteo y le voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Este hilo que estoy utilizando es un hilo de 300 tex. Y lo voy a utilizar para hacer solamente la muestra de los puntos. 1, 2 cadenitas. Uno punto alto en el próximo. Dos cadenitas. Punto alto en el próximo.
dos cadenitas puntual en el próximo, dos cadenitas puntual en el próximo, y así le voy trabajando de este punto hasta llegar al final de la vuelta. ¿Sí? Y le sigamos, dos cadenitas puntual en el próximo, dos cadenitas, punto alto, 1, 2, y le sigo trabajando así hasta llegar al final de la vuelta, 1, 2, esta tira es hecha solamente con tres vueltas. Yo tengo un nudito, pero ya lo deshice, dos cadenitas, 1 punto alto acá, dos cadenitas, ándate Dios mío, 1, dos cadenitas, y le cierro la vuelta, 1 punto alto acá, mira, así se queda. Le volteo y le hago 1, 2, 3. Le voy a hacer una cadenita más, 4. Y acá le voy a hacer punto hoja. 1, 2, 3. Y le cierro dos cadenas. Y el próximo le hago 1, 2, 3. Le cierro dos cadenitas. 1, 2, 3. 0, 2 cadenas, y así le voy a trabajar toda mi vuelta. Es la primera vuelta de ella. 1, 2, 3. Yo imaginé cuando estaba haciendo que ese se pensaba de un motivo circular, de un cuadrito, de un square circular, pero no lo es. 1, 2 cadenas, mitad de 1, de 2, de 3, le 0, 1, 2 cadenitas, 1, 2, 3, le cierro dos cadenas, el próximo le hago 1, 2, 3, le cierro ella, le hago dos cadenitas, a la espalda, 1, 2, 3, le cierro la vuelta, dos cadenas, la mitad de 1, de 2, de 3, y le cierro. Mira cómo que se está quedando. Dos cadenas. Mitad de 1. De 2. Y de 1 más 3. Y de 0. Haciendo la vuelta. 2. 1. 2. 3. Dos cadenitas. Mitad de 1. De 2. Y de 1 más 3. Y acuerda que empezamos haciendo una cadenita. Y le sujeto en la lateral, 1, 2, 3 de vacío hacia arriba, y le cierro con un punto alto. Está hecha la primera parte de ella. Volteo mi trabajo, dos cadenas, y le voy a hacer punto abajo acá, uno punto abajo arriba de este. En los espacios que tenemos, que es dos cadenitas, le voy a hacer 1 y 2. En esta parte, imagino yo que lo podríamos sujetar en la blusa del vestido, pero lo que sucedió es que ustedes ya me han hablado en otra prenda, acá le hago punto bajo. 1, 2, en este punto bajo. Y ustedes ya han medido en otro vídeo que le gustaría hacer la parte de espalda de este vestido hechas a pues, totalmente cerrado, no hacerle el escote tan grande a la espalda. Bueno, yo creo que ustedes me digan en los comentarios cómo le gustaría que se quedase la espalda, porque hay dos modos de hacer la espalda de este vestido. Uno es de hecho la delantera y espalda en separado con el mismo punto, poniendo una hilera de botones en medio, y la otra es haciendo tiras de este diseño y le sujetando una a la otra, haciendo por completo cerrada de la espalda. Yo quiero que ustedes me digan en los comentarios cómo quieren que hagamos, quieres que hagamos la parte de la espalda de vestido. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Si es. 1, 2. Arriba de este. 7. 1, 2. En la hoja número 8, yo voy a hacer 1. 2, 3, 4, 5. Y acá le hago punto bajo. Yo creo que en la descripción, en los comentarios de este vídeo, ustedes me digan cómo quieren que yo haga la parte de la espalda del vestido. Si quieren que yo lo haga cerrado y haga con el escote como se quedó original, o si quieren que yo haga lo cerrado de la espalda con ese diseño. ¿Sí? Porque se puede poner las hileras de ellas haciendo la espalda. Le hice 3, le volteo, en medio de ese le pongo los otros 12 puntos. Las 3 cadenitas que hice en mi primer punto, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Bueno, otro nudito. 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 más 13. 1, 2, entre 0, 3 debajo, 0 de arriba, punto alto. Bajo. 1, 2, 3 cadenitas. 1, 2, número 3, punto bajo. Le volteo 1, 2 cadenas, 1 punto alto. Tengo que tener ahora 12 espacios de 2 cadenas. 2 cadenitas. 1. Hoy le voy a hacer lo contrario por puntos altos. 1, 2, 3. Dos cadenas, 4, dos cadenas, 5, dos cadenas, 6, dos cadenas, 7, dos cadenas, 8, dos cadenas, 9, dos cadenas, 10. Dos cadenas, 11. Dos cadenas, 12. Dos cadenas, 13. Bueno, ahora le hago abajo en este punto de acá. 1, 2, 3 en ese espacio punto bajo. Le hago una cadenita. Yo tengo que mirar si se queda así mismo en los otros. Sí, en los otros todo se queda igual. Queda igual. Me parece que sí. Sí, creo yo que lo es así que hice los otros. Y acá le voy a hacer mitad de 1, la mitad de 2, la mitad de 3, el de 0, dos cadenas. El próximo que es este, la mitad de 1, la mitad de 2, el de 3, el de 0. Dos cadenas. También le voy a hacer punto hoja en toda la vuelta de este. Dos. En el próximo también la mitad de 1, la mitad de 2 y la mitad de 3, el de 0. Dos cadenitas, mitad de 1, la mitad de 2 y la mitad de 3, el de 0. Dos cadenas, la mitad de 1, de 2, de 3, de 0. Dos cadenas, la mitad de 1, la mitad de 2 y la mitad de 3, 0. Dos cadenas, 1, 2, 3, 0, dos cadenas, 1, 2, 3, 0, dos cadenitas, 1, 2, 3, 0, y nudito, nudito, sí, hay nudito, muchos. Así. Dos cadenas, acá le hago la mitad de 1, la mitad de 2, la mitad de 3 de 0, dos cadenas, la mitad de 1, la mitad de 2 y la mitad de 3 de 0. Y le voy a hacer esto, una cadenita acá, uno punto alto de borde. Si me acuerdo lo hice, si me acuerdo bien lo hice, leí. Y acá le cuento 1, 2, número 3, le sujeto. Volteo mi trabajo. Dos cadenitas hacia arriba. Y le voy a hacer punto bajo acá. Punto bajo acá. Igual lo hice el otro. Siempre le voy a contar 8 puntos hojas. 2, 3. Ahora 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. Miro, se está quedando así. En lo próximo, 1, 2. Así es. Me acuerdo que luego cuando se dice 1, 2, 3, 4, 5, así es. 1, 2. En este hago el 7. 1 y 2. Y lo vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. 1, 2, 3. Acá le hago punto bajo, le volteo.
Luego voy a hacer las tres cadenitas y más 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo tengo que mirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, desde ese punto bajo. 1, 2, 3. 1, 2, número 3, de base hacia arriba, punto bajo. Le volteo. Cadenitas. 1 punto alto a cada punto de mi base con la separación de dos cadenas. Así le voy a hacer la vuelta por completo. Igual lo hice en los otros. Y así lo voy trabajando hasta que tenga el ancho y el largo que quiero. ¿Sí? Miro cómo que se está quedando. Yo no sé si me parece mejor en azul o en rosa. Mira, es esto que tiene que quedarse tu vestido. En la espalda se pone así. Es lo que yo imagino como que se quede en medio de la espalda. Es con la espalda es así. Y lo ponemos así. Un ratito. Ah, ahora sí se van a conseguir mirar bien. Pero ella se queda así, de ese lado. Así, mira, en un lado. El otro se hace igual, al mismo modo, a mi manera, así, mira bien. Y las dos metas de este se completa haciendo este. Mira, ahora sí, yo también lo comprendo bien, cómo lo vamos a hacer. Y ese se queda en medio de la espalda, mira. El uno, la mitad de ese, se queda en medio. Y los dos juntos se hace así. Bueno, es una opción de ustedes, así lo tenemos el escote muy grande en medio. Pero si quieres, podemos hacer... De modo que estamos haciendo acá, le cerrar acá y trabajar hacia arriba poniendo otro, otro de ese lado, cerrando. Se quedará con pequeños huequitos en medio. Ustedes le van a decir en los comentarios cómo quieren que se quede el escote del vestido, ¿ok? Y voy a poner de ese lado y le vamos a hacer este más para que toda la gente lo consiga lograr bien. ¿Ok? Dos cadenitas, uno punto alto acá. Dos cadenitas, punto alto. Dos cadenitas, punto alto. Y le vamos trabajando. Lo secreto para hacer esta tira de crochet es una solamente. Recuerda que siempre yo hice, cuando hice, yo lo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8. En esta también lo hice lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8. Siempre le voy a hacer lo próximo, le empezar el próximo en la vuelta número 8, en la agujita número 8. ¿Ok? Por eso tengo que tener los 13 puntos de base para empezar ahí. Sí, cuando se quiere hacer el diseño tiene que quedarse con 12 agujas, si no, no se queda perfecta. Si lo pongo solamente 12 puntos en base, cuando le vamos a hacer la otra vuelta nos quedamos solamente con 11 espacios de cadenitas. Entonces solamente tenemos 11 agujas. Si quiero tener 8 los espacios por correcto, tengo que tener 13 puntos de base. 1, 2, 13. Entonces, acá le hago, le volteo con una cadena y le voy a trabajar los puntos bajos, ¿ok? De 1, de 2 y de 3. Dos cadenas, 1, 2, 3. Chiquitos y chiquitos, 1, 2 acá, 1, 2, 3, el 0. Dos cadenitas, la mitad de 1 y la mitad de 2. Y la mitad de 3 y de 0. Dos cadenas, la mitad de 1, la mitad de 2. Y el último le 0 con los 3. Dos cadenas, la mitad de 1, la mitad de 2. Y la mitad de 3 y de 0. 2, la mitad de 1, de 2 y de 3. Así. Dos cadenas, mitades y todas las mitades que tenemos que hacer. 2. 3, 0, 2 cadenas, 1, 2, 3, 2 cadenitas, 1, 2, 3, 0, 2 cadenas, 1, 2, 3, 0, 2 cadenas, 1, 2, 3, 0, una cadena,
1, 2. De acuerdo que yo hice en este, yo poniendo un punto más. Sigo poniendo un punto más acá. Sí. Es una opción, se le pone los puntos. Si no necesita, no necesita ponerlo. Le hago punto de cesada. Le volteo. 1, 2. Mira bien que todos los puntos bajos están quedando en el mismo lado. Entonces estamos haciendo lo correcto. Punto bajo acá. Le voy a hacer los punto bajo a los 8 puntos hojas. ¿Okay? 2, 3, 1, 2. Punto bajo en este. 3, 2 de acá. 4, 5, 6, 1, 2, 7, 1, ayus, ándate, 1, 2, en el 8 le hago 1, 2, 3, 4 y 5, y le hago punto bajo. Y así debo trabajar hasta que tenga toda mi tira hecha con los tamaños que necesitamos, con el largo que necesito. ¿Sí? Es así que lo hacemos. Yo espero que te haya gustado de este vídeo. Perdón si salió fallo. Es que yo no puedo más decir que no hablo español también porque estoy hablando un trocito mejor. Pero lo que quiero decir a ustedes es que muchas gracias, chiquitas. Perdón si no hice el vídeo original por impensado de hacer el dedo entero. Es que no es culpa mía, es la culpa de mi editor, mi editor de vídeo. Ella no nos sucede bien hablar ahora. No sé lo que sucedió con ella. Entonces, chiquitos y chiquitos, nenas y niños, muchas gracias. Espero que tenga gustado este vídeo y que Dios los bendiga. Hasta el próximo vídeo. Bye.